Mi familia de Venezuela, os hablo para recordaros que el próximo 18 de noviembre en el Centro Cultural BOD en Caracas tenemos la final nacional de Rap Sin Groserías, donde el premio es un cupo internacional de representación de Venezuela en la Inter de Gold Battle que se va a celebrar a principios del 2024. Así que nada, os deseo muchísima suerte a todos. Por aquí os voy a poner en la descripción cómo conseguir las entradas y espero que ahora Venezuela se una para que nosotros podamos conseguir ese trampolín y tener esa ventana y esa visibilidad. Un besito, chicos. Los Valles son los que más las traen escritas. Primero estaba Duster, luego Kruger y le imita. Ahora ella en Tequita y participa. Ustedes son más intercambiables que álbum de barajita. Ahorita, y tú pareces un suicida. El clase media y el que no tiene comida. Esta es la dualidad de la proyección de la vida. Mira, te estás cortando la garganta porque con tu nivel a la gente no encanta. Tú eres un veneco, pero te hace falta. Yo sí me siento uno, estoy tratando con blancas. Tratando con blancas, ¿en dónde? En Colombia, en donde te meten papel y acabas cual momia. Lo que más le molesta a este es que ya lo odian, que hasta tu propio gentilicio pasó a la historia. Pasó a la historia, pero por lo menos en muchos de ellos yo he quedado en la memoria. Sí. Y tú por meterte blanca ahora pareces una momia y te va a pasar como loba, quedarte sin trayectoria. Sofoco, está pendiente de montarte por el coco roto, con lo que dice que es lo choco, tú quedas en la memoria y a ti como te dicen, mamacoco. Lo dice con escarcha porque es lo que más le encanta cuando decanta. El problema que tiene Pastor Maldonado en las antres que parece feminista, se cambia de marcha. Se cambia de marcha y así es que lo ven, y a este mejor que le den. Y hablar de tu madre me hablaste. Y te olvidó de ti, de Dios y de tu madre también. Ay. ¿Cómo que de mi madre también? Uy. Y de Dios me quiere hablar este men. No sé qué dice mi friend. Yo no soy Pastor Maldonado porque predico bien. Él no es pastor porque predica bien. Su árbol genealógico tiene un problema muy bien. Tu árbol genealógico, my friend, está mal porque el jardinero orinaba en él. Ay. Porque este loco parece una monja, qué persona tan tonta. Tú eres Pastor Maldonado, pero porque chocas un carro y otro lo monta. ¡Ay! Porque dicen rimas tan feas, puro de la droga palabrea. Mi árbol genealógico de ellos, tú no tienes idea. Es un bonsai dentro de una pitufia aldea. Porque sigue siendo pequeño, ese es tu mayor sueño. Yo soy como un árbol que está en el jodido borde de un país, porque llevo frontera desde mi raíz. ¡Ay! Tu raíz, esa raíz que limita. Y de tu árbol genealógico te invita, porque tu árbol parece una fruta marchita que dejaron allá en Arabia Saudita. Ya, qué verso tan clásico. En Arabia Saudita tú estás jugando muy básico. Tu árbol genealógico, que es fantástico. Saque la raíz, yo me siento un matemático. Sigue. Sacar la raíz, es becerro. Me di cuenta de que en esto tú no compras su cierro. Y si me trabo no importa, ya fue perro. No saco las patas del lobo para este cerdo. Ay, cerdo. Retrasado, que conmigo se había comparado. Me habla de su árbol genealógico porque vive fumado, con raíces malas que no crecerían en ningún lado. Pero las encuentras tú que en dónde, con tu ritmo no la rompe. Vieron la trabada que hizo que este hombre le cortó las patas al lobo, se siente el rey del norte. ¡Tres, dos, uno! Ok, para arriba. Porque de los cielos siempre he sido el señor. Eso te lo demuestro, así que en el estilo hardcore. Tú hablas de mi familia, hablas de mi familia y cometes un error. Siento que tu altura te identifica porque eres alto mamador. Ay. Alto mamador, y con eso que ni le contestas. Mejor que para decirte una rima, loco, utilice mejor esa testa. Que yo no gané por una trabada y eso me molesta, porque en el fondo me doy cuenta de que lo que a ti te ayuda es lo que a mí me afecta. Sí. Es lo que afecta, y dice pata del lobo. Pero es que yo ahora mismo te voy a conectar para responderle a este mongolo. Mi árbol genealógico no ha salido del lodo. El problema es que el tuyo parece español, porque en los Valles son familia todos. Son familia todos, rapeamos la calle, eso te das cuenta.
porque mis rimas son muy buenas y por eso no la conserva. Lo que yo hago a ti te cuesta, sé que la tierra es plana, lo descubrí haciendo una vuelta. Haciendo una vuelta, y la tierra se lo voy a hacer con el sol que pega, yo creo que se encontraría muy muerta. Cosa tan cierta, mejor que te vayas para los valles, porque a la rinconada el metro no te lleva de vuelta. Y lo entiendes con el sendo barril, parece que tu vida va a quedar más aplastada que un jodido ferrocarril. Pero sabes lo que ocurre con lo que subleve, que la tierra sea plana, es que nunca has visto con relieve. Ahora me habla de relieve en la tierra, pero te lo juro yo menor, que te voy a ganar, te voy a sacar, te muestro mi don. Me hablas de los valles, lo caliente que es el sol, allá tu sol es tu jeva, porque tiene rotación. Yo la vi que estaba montada en mí en una sala VIP. Pero no te lo diría a ti, Pri. Es cierto que la tierra no es plana, pero hay veces que creo que sí. ¿Crees que sí? Y eso es lo que va a hacer peste. Me parece que tu novia a la de él no es muy diferente. La novia de él se parece al sol si es más silvestre, porque sale por el este y se oculta por el oeste. Ok, pasa.